Estamos de regreso en Gerencia para Todos hoy conversando sobre los logros, alcances y éxito de la Alianza Francesa en Venezuela. Este programa lo estamos haciendo en español, pero provoca hacerlo en, en francés. Estamos con el uh, director de la Alianza Francesa en nuestro país, el doctor Alain Villechalán, y conversamos sobre todo ese conjunto de iniciativas que culturalmente ha realizado la Alianza Francesa. Conjuntamente con artistas venezolanos, artistas franceses. También nos interesa muchísimo conocer las actividades que la Alianza Francesa realiza sobre el tema de responsabilidad social empresarial, que entiendo que también tienen logros en esa área. Sí, verdad. Al nivel de responsabilidad social, durante dos años hemos dado clases de francés. dor de sinnes alumnos, de colorarios de zonas desfavorizadas de Caracas et so gracias con l'po del Miss d'ducation. De, de I esta prueba piloto fu bastante exitosa y notada que que de en el, en el a que paraissait qu que le Miss d'éducation ne quirait désarrolllar de nouveau este pro proyectoectto en elregresso classé de l' nuitau próximoxi. Uh, no es suficiente, seguro que podríamos hacer más. Tenemos también uh, uh, cada año muchas becas, uh, pero bueno, uh, no es tan fácil. Uh, con los recursos financieros, uh, estamos utilizando parte de nuestros recursos financieros para apoyar este tipo de in iniciativa. Pero, uh, me gustaría hacer mucho más. Bueno, estamos seguros que a través de este programa y de muchas de las cosas que ya realiza la Alianza Francesa se van a incorporar. A estas actividades de responsabilidad social, muchos empresarios y emprendedores de nuestro país. Es también de interés del público conocer cómo se ha expandido la Alianza Francesa en nuestro país. Entendemos que tienen una expansión geográfica que ya mencionábamos al principio del programa, pero quisiéramos que nos amplíe un poco más ese hecho: cómo cada día más llegan a más gente a todo nuestro país. Bueno, este, estos últimos años, cuatro años nuestra red se desarrolló mucho, ya que creamos cuatro nuevas sedes de alianza en Puerto la Cruz en 2010, en Barinas en 2011, en Maracay en 2012 y, y uh, el viernes pasado una nueva sede de la alianza de Maracay uh, también, eso fue uh, el viernes pasado. Y uh, la, la próxima será en Cumaná uh, el 12 de julio uh, de este año. Muy bien. So, uh, este dinamismo sigue fuerte. Uh, y y uh, bueno, yo hablé hace poco tiempo que, bueno, justamente hace poquito nos llegó una petición de más de 180 firmas para la creación de, de una alianza uh, en San Cristóbal, capital del estado Táchira. En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, también es posible que la Alianza Francesa dicte sus cursos a través de su página web. Oímos que eso es posible, ¿sí? Sí, sí, seguro que es posible. Tenemos un curso a distancia uh, que se llama el CAD con el apoyo de la Alianza Francesa de Bogotá. Y uh, tenemos, uh, bueno, más de 150 estudiantes a distancia. Y la profesora que dicta este curso, bueno, que apoya, ¿eh? porque es un curso a distancia a través de la web, eh, está basada en la isla de Margarita. So, uh, desde la playa ella está trabajando. Ese trabajo nos gusta mucho, está muy interesante. Y es posible, ya, ya la gente que nos está escuchando puede este, comunicarse con la Alianza Francesa y tener más detalles de este curso a distancia. Porque sí, sabemos como... que hay mucha gente interesada. En nuestro sitio, sitio web usted uh, tiene todas las informaciones afvenezuela.org. Y acá se puede ubicar toda la información y dirección para los cursos a distancia y, y mucho más. ¿Qué nuevos proyectos, qué nuevas actividades, qué proyecciones tiene la Alianza Francesa para los próximos años aquí en nuestro país? Bueno, como les comentaba antes, tenemos esta grande exposición en la France de Raymond de Pardon, eh, en el Museo de Bellas Artes, que va a durar seis meses, la, la fiesta de la música, en pocos días, eh, eh, y que se va a extender también en dos otras ciudades por el momento: Maracaibo y, y Maracay. Eh, pero también vamos a recibir en el sector cultural pianistas en octubre noviembre. Vamos a recibir el francés Ismael Margan, en el marco del festival de los jóvenes solistas europeos y la franco-venezolana Natalia Valentin, invitada por el sistema que va a tocar en Caracas y dar una vuelta a nuestras ciudades del país. Pero bueno, para 2014-2015 también, fuera del sector cultural, Uh, mi uh, successor ten uh, bueno, uh, que abrir nou va céder uh, de l'Allianza francesablé de San Cristóbal, pero Puerto Ordaz, Puerto Tordas también puede ser une ciudade muy intéressante et y a uh, 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 maturine también pour bueno, la Fraa de l'Oinoco est le futuro de Venezuela en estas ciudades ces groupe que van àorganiser et recibir expertos uh, françaises. y mucho más. Sin duda alguna, una muy interesante gestión la de la Alianza Francesa en cuanto a la expansión geográfica, la expansión eh, virtual a través de los cursos a distancia que está realizando, la expansión cultural que viene realizando de una manera extraordinaria, que creo que es un ejemplo para muchas organizaciones que pretendan realizar actividades culturales binacionales. Eh, a nosotros solo nos resta felicitar a la, a la Alianza Francesa por todas estas actividades, en especial a su director, el doctor Alain Villechalan, quien pues, ha incorporado también en todas estas actividades a, a nuestro programa Gerencia para Todos. Le agradecemos mucho y estamos seguros del éxito que va a continuar cosechando en sus nuevas actividades. Muchísimas gracias, doctor Vilenchalán, por estar aquí en Gerencia para Todos. Si quiere decirnos un mensaje final, por favor. Bueno, muchísimas gracias a usted para darme la posibilidad de hablar de la Alianza Francesa y de la red de la Alianza Francesa en Venezuela. Y realmente es un trabajo humano muy, muy fuerte. Eso no es el trabajo, no es el resultado de un hombre, es realmente el trabajo de un equipo que está dedicado a la difusión del idioma francés, de la cultura francesa, de las culturas francófonas y, antes de todo, de los lazos, para estrechar los lazos entre Venezuela y Francia. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes amigos, muchísimas gracias por escuchar gerencia para todos. Les invitamos a nuestra próxima emisión.